Hola, mi nombre es Daniel Torres Orozco y soy biólogo y hago senderismo. Comencé a hacer senderismo desde los 15 años y desde entonces he podido caminar por bosques, montañas, costas. Por eso hoy quisiera compartirte los esenciales que debes llevar en tu mochila cuando vayas a hacer senderismo. Lo primero es llevar una mochila buena para hacer senderismo. Tiene que ser una mochila que tenga muchos agarres, que te permita hacer distintas actividades, que tenga demasiados cierres para que puedas guardar las cosas en un lugar adecuado y que tenga el tamaño adecuado para poder hacer la caminata los días que necesites. Una parte fundamental es llevar una buena tienda de campaña. Asegúrate que tenga el peso necesario. Mientras tus caminatas sean más largas, busca una tienda de campaña que tenga un menor peso. Al hacer campismo o senderismo, es muy importante también pasársela bien y comer bien. Por eso te recomiendo llevar una estufa. Las estufas generalmente tienen un cartucho extra en donde puedes llevar tanto gasolina, en este caso butano, para que puedas cocinar cualquier alimento que se te antoje dentro de la montaña. Podrás llevar distintos materiales, puede ser una parrilla, a veces puede ser unas ollas que te permitan cocinar lo que quieras hacer durante la montaña. Es muy importante siempre llevar un pedernal. El pedernal te va a permitir hacer fuego cuando sea necesario hacer una fogata. Otro material importante que no debes olvidar es una barra de Cialum. Estas barras de luminiscencia te van a ayudar a tener luz por más de 8 o 12 horas, dependiendo de la barra, y te ayudan a identificar tu campamento y en caso de emergencia, pues es bueno para poderte identificar. Otra parte importante es que generalmente en el campismo y en el senderismo vamos a tener que colgar distintas cosas que pueden ser materiales pesados. Tener una barra elástica que tenga ganchos es muy útil y lo importante es que son muy versátiles. Entonces podrás hacer desde cargas muy livianas hasta cargas muy pesadas. En muchos sitios la lluvia te va a agarrar. Usar un poncho o un impermeable es súper importante. No pesan mucho, lo puedes llevar siempre guardado y en el caso de que te agarre la lluvia, te lo pones y está seco. La seguridad es muy importante. Para esto, usar un silbato es una medida indispensable. Es muy importante llevarlo con uno, ya sea en un bolsillo o en la mochila en un lugar fácil de acceso, ya que es una señal de alerta por cualquier situación que pueda ocurrir. También pueden utilizar distintos mosquetones. Los mosquetones tenemos de distintos tamaños, de distintos pesos. Asegúrate de revisar el peso que dicen dentro de cada uno de los mosquetones. También es importante utilizar varillas para poder sostener toda tu tienda de campaña. Mientras tu tienda de campaña sea más grande, vas a necesitar varillas más largas o en algunos casos también para sostener gazebos o otro tipo de estructuras. Es importante, mientras más largas va a ser más fácil penetrar los suelos más porosos, más rocosos y así ya tendrás más estabilidad en tu campamento. Si quieres conocer más acerca de estos productos, ve a las tiendas Martí. Si tienes cualquier duda, recuerda contactar con los asesores en las tiendas y puedes encontrar este y otros productos en la página de internet martí.mx. Síguenos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter e Instagram para más contenido. Soy Daniel Torres y nos vemos a la próxima.